En su momento hemos hecho varias comunicaciones armando el viaje vía Sky o vía mail, así que no creo que, Sí. que tengamos ningún inconveniente Seguro. con las diferencias horarias que tenemos, ¿no? De 5 horas de ver en una de las jornadas, en todo caso la más importante, que es prácticamente la del 18 de agosto, que es un Ajá. poco el cierre. Esa creo que sería interesante que se pueda ver vía Sky, ¿no? A ver, intendente, ¿quién se queda tiene que dejar a alguien en reemplazo del ejecutivo? No, no, pues estamos dentro del plazo en que nos dice Hizo todo bien por las dudas, no le va a dar la rienda a otro, me ¿no? dice que conté todos los días. Usted fue contando los días, a ver si me paso un día, le tengo que dejar la rienda, a ver, ¿quién es el presidente del consejo? Bertossi. Le tiene que dejar la rienda a Bertossi. No, 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 pero aparte vamos simplemente respondiendo a una invitación oficial, esto no es, no, no es un viaje de turismo, No seguro. donde uno está pensando, uy, 15, 20, 30 días, ¿no? Vamos, respondemos a una invitación que nos ha hecho, vamos a estar en la ciudad de Altare, además la invitación es de parte de la comuna de Altare, así que tenemos la estadía, todo ahí, obsequiada por la misma comuna de Altare, las autoridades de Altare, que tiene otro síndaco que ha cambiado, o sea que acá cuando vino, si te recuerdas cuando vine, que era Giuseppe Flavio Yenta, bueno, allá hubo elecciones en Italia, también elecciones locales, y ahora hay otro síndaco, una Ah, persona mire muy usted. joven, David Berruti, David Beruti o Berruti, así que también cambia todo, ¿vio? Claro, No, los italianos son igual Giuseppe que los era un argentinos. hombre mayor, un hombre de cerca de 70 años. Claro, Flavio Yenta sí, ya era una persona mayor, era jubilado, era un jubilado que estaba al frente. Y Que tenía ahora, una fábrica o tiene una fábrica. sí, ahora está trabajando en una fábrica, sí, está. Y bueno, ahora hay otra persona, David Beruti, al frente de la localidad del Tare, que también está con la misma voluntad y las mismas ganas de mantener el hermanamiento y seguir honrándolo, ¿no? Así que por eso también se ha organizado todo esto. Y esto es lo importante, ¿no? También es la continuidad institucional más allá de los resultados políticos, ¿no? Está muy bien. Intendente, Yo no conozco mucho de las internas de la política italiana, sé que esta persona, David Beruti, es partidario de quien en su momento fue la síndaco que hizo el hermanamiento, Olga Bertrame. Ajá. O sea que es como la misma línea política de lo que dio origen al hermanamiento, ya cuando se hizo con María del Carmen Mosello de Benso, ¿no? Cuando esto se hizo en el año 87. Está muy bien. Por eso también lo reconocen, lo honran y lo quieren Lo mantener. quiero mucho.